El INTA presenta avance de alternativas tecnológicas para mejorar el proceso de la agricultura. Nuestros planes, que anualmente los estamos revisando, porque aquí tenemos la línea central, ¿verdad?, que es el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano. Ahí se plantean las estrategias, están las políticas, que eso es lo que ha venido dándole la sostenibilidad a un sector agropecuario que está creciendo por esas políticas públicas, políticas que nuestro buen gobierno ha venido implementando, poniendo al ser humano, al productor, a la productora, en el centro de todo esto, que es darle mayores capacidades, darle los recursos necesarios para que podamos ir absorbiendo, para que podamos ir con ellos, implementando las tecnologías, implementando formas diferentes de producción, porque tenemos grandes retos que se nos han venido a juntar, como es el cambio climático, los costos, altos costos de producción, ¿verdad? Claro. Entonces, eso venimos trabajándolo y de esa manera, pues, nosotros trabajamos en el sector, digamos, en lo que corresponde a la investigación, a la transferencia tecnológica, y ahí estamos generando tecnologías. Por ejemplo, tenemos en el plan de este año la generación de tecnologías que ya en el primer semestre se han estado presentando tecnologías. Tenemos aquí Sí. nuevas tecnologías, ¿verdad?, que hemos venido ya presentando algunas de ellas. Tenemos 14 centros de investigación, que cada centro es especializado según el ámbito agroecológico. Por ejemplo, si en el norte, ahí está, en las zonas cafetaleras, están los centros de investigación del café. En Dipilto, pues, cafés especiales. En Carac, en La Dalia. Miguel Obando, codirector del INTA, dice que han desarrollado tecnología para atender situaciones de emergencia que se presenten en la agricultura. Bastante y fuerza con los productores, tratando de llevar las innovaciones que se requieren para dar respuesta a las situaciones difíciles que enfrenta. Por ejemplo, ahorita, digamos, Sí. que viene está la siembra de primera con la cosecha ya en este mes de agosto. Bueno, esta cosecha de primera, lo que se espera es que salga en una época seca, que es la canícula. Que la canícula viene el 15 de julio. Para Noticias 12, Luisa Centeno.